Muy buenos días, bienvenidos a Buen Vivir. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Venimos haciendo un ciclo con la psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a hablar de este tema con Julia Alderete, bienvenida. Buen día, María, un gusto. Pero le vamos a dar un enfoque diferente porque hemos hablado de lo que son los trastornos, pero hoy te proponemos hablar de la dismorfia corporal. Y uno dice, ¿qué será este título tan rimbombante? Pero bueno, tenemos a una experta que nos va a contar. Así que, Julia, nos vas a contar de qué se trata. Sí, claro. Bueno, hoy vamos a hablar de dismorfia corporal, que es, bueno, una enfermedad mental donde la persona no puede dejar de pensar en ciertos defectos que ella misma percibe de sí misma, ¿no? Que para el entorno pueden pasar totalmente desapercibidos o quizás sí se ven, pero no ponen la importancia que la propia persona sí pone en ellos. Hay como una distorsión entonces frente al espejo de verse o más delgado o más gordo o pequeños detalles, no tiene por qué ser solamente el peso, ¿no? Exactamente, ni siquiera tiene que ver a veces con el peso. Muchas veces puede ser un lunar, una mancha, una arruga, algo en el pelo, ¿no? Las asimetrías de la cara, ¿no? Claro. Son pensamientos muy perfeccionistas, ¿no? Buscando esa perfección y que entienden que por ese detalle no la tienen. Y son pensamientos muy obsesivos y constantes, ¿no? Porque uno puede verse y puede darse cuenta de lo que a uno le queda bien, lo que a uno le queda mal. Digo, uno tiene una percepción. ¿Cuándo empieza a ser eso patológico que nos complica en nuestro diario vivir? Bueno, cuando empieza a haber un sufrimiento a raíz de eso y una limitación, porque la persona empieza a percibirse fea, que va a ser humillada por los demás, entonces empieza a aislarse, ¿no? Y empieza a limitarse en un montón de cosas. Bueno, claro. También le trae problemas a la hora de salir desde el tiempo que lleva, quizás en maquillar ese detalle o esa imperfección que ve, o cubrirla con ropa, o el maquillaje, o a veces hasta tatuajes. Y bueno, también muchas veces empiezan en el camino de las cirugías estéticas, ¿no? Camino que nunca encuentra un fin, porque termina siendo claro. Adictivo también. Pero en definitiva, hay un tema que tiene que ver de aceptación, pero también hay un tema de la fuera. Me da la sensación que la comparativa, la comparación con el estereotipo de la belleza hace que de repente, claro, si uno se compara con alguien y hay mucha distancia, no hay cirugía que alcance para lograr esos cambios. Exactamente. ¿No? Bueno, ese nivel de perfección, ¿no? Que siempre se pretende llegar o nos imponen culturalmente, siempre está presente. Tiene que ver con pertenecer también, ¿no? Ser querido. En el fondo es eso. Sí, es buscar la aprobación, el ser querido, el ser suficiente, ¿no? Y también eso, como tú bien decías, la comparación con el otro, pues, del trasfondo emocional también de todo esto, claro. ¿No? La baja autoestima, la comparación constante con otras personas. ¿Y se da más comúnmente en las mujeres que en los hombres? Se puede dar en los dos, se dan los dos, por igual, ¿sí? Tanto en hombres como en mujeres. Pues yo leía un artículo ahí que decía que los hombres, por ejemplo, con la masa muscular, ¿no? Sí. Se tienden a comparar la virilidad, y viste, se miran al espejo y hacen pesas, así qué sé yo, pero que de repente uno los ve y son gente normal. Sin embargo, la percepción de uno mismo dista. ¿No? De la realidad. Es esa distorsión que se da, ¿no? Y eso sí es un subtipo dentro de la dismorfia corporal, que es puntualmente la dismorfia muscular, ¿no? Ajá. Que son esas personas, puntualmente se da en hombres, ¿no? Que es así, que perciben su cuerpo pequeño, lo quieren como más trabajado, más musculoso, claro. ¿No? Buscando esa valía también a través del cuerpo. ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de terapia haces con una persona? Primero que tiene que darse cuenta que le está pasando, ¿no? Exacto. Porque a veces... Que no es fácil. Le parece que es normal, exacto. ¿No? Vivir así. No existe esa conciencia, ese registro de esa limitación, ¿no? Claro. Bueno, y ahí es en la terapia empezar a trabajar, bueno, ¿qué se está depositando detrás de eso, no? Porque eso ayuda a tapar un montón de otras situaciones y vivencias que a la persona le duelen, ¿no? Claro. Por ahí hablaba de baja autoestima, quizás en la infancia situaciones de bullying o rechazo en relación a su cuerpo o comentarios en relación a su cuerpo. Sí, esas etiquetas malditas, viste, que a veces se hacen totalmente. En la familia cuando, no sé, el gordito, exacto. O el chistoso o el no sé qué. Y esas etiquetas, en vez de decir que la persona es, de repente es decir está, ¿no? Uh-huh. Y ahí cambia el ser y el estar. Totalmente. Pero de repente para el niño o la niña en la infancia eso lo tomó como algo negativo. Y lo sintió como una burla, y entonces después arrastra esa mochila hasta que no lo desactiva. Exactamente, ¿no? Genera esa inseguridad en ese niño, que aparte un niño, cualquier cosa que uno le puede decir, claro. Le impacta, ¿no? Le afecta. Y hay que hablar en la adolescencia, ¿no? Bueno, en momentos en de cambio donde en la adolescencia todo no te gusta, todo está mal, y estás como viendo por dónde, y además exacto. Importa mucho el comentario de la afuera, ¿no? Exacto, el descubrirse, el sentirse parte de, y si aparecen ese tipo de comentarios en esa edad es
muy complicado, ¿no? Muy complejo. Y lo que se le suma a los adolescentes es el tema de las redes sociales. Sí, porque, totalmente. Porque no podés disociar a un adolescente de las redes sociales hoy. Totalmente, no. Están metidos en ese mundo y es muy difícil. Y todo lo que reciben de ese mundo de la red social, que muchas veces no son cosas reales, existen filtros, muestran un nivel de perfección que no existe, y alguien, un adolescente que presente ciertas vulnerabilidades, es muy propenso a, bueno, a caer en este tipo de patologías. Pero también hay, debe haber como una característica personal de perfección que tú decías. Exacto. O de repente en el ámbito familiar, una manera de relacionarse que tenga que ver con eso, ¿no? Porque exacto. Si no, hay gente que de repente no le importa sí. nada, la resbala, de repente tiene algo que es notorio y sin embargo lo vive con naturalidad, se acepta y listo, ¿no? Bueno, sí, no nos olvidemos que esto estamos hablando de trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y que el perfeccionismo detrás está presente, ¿no? Y es por eso lo recurrente y lo constante de estos pensamientos que generan ese sufrimiento. Y son personas que tienden a como a revisar esa imperfección que perciben, ¿no? A estar pendientes del espejo, a tratar de taparlo quizás con el pelo o el maquillaje, ¿no? Uh-huh. Porque si no se sienten expuestos, vulnerables y no aceptados. Siempre está vinculado a la estética, a la belleza, a algo que de repente marque la diferencia, como decías, un lunar, una marca, los músculos. Exacto. Y también con el peso, también con la morfología del cuerpo, con las formas también, ¿no? Exactamente, afecta a todo, ¿no? Y muchas veces puede ir de la mano también de un trastorno alimenticio, ¿no? Donde ahí se vuelve mucho más complejo aún. Claro. Porque son dos patologías que se unen y se potencian, ¿no? Sí, pero están vinculadas porque de alguna sí. manera devuelven una imagen al espejo. Exactamente, a veces son solamente en los detalles, quizás más en la cara, que es donde siempre están como más enfocados, ¿no? En este ser visto, en la exposición. Claro. Y otras veces pasan a, bueno, a un detalle en la cara y quizás también a algo en relación al cuerpo que no se aceptan o no les gusta. Y en el trabajar con el paciente, sea niño, sea adolescente, y hasta los adultos les sí, pasará, ¿no? Sí. ¿Hay como todo un proceso de aprender a quererse? ¿Qué es lo que haces para que la persona sortee esta situación? Sí, hay que trabajar mucho en ese amor propio, ¿no? En esas inseguridades, claro. En que la persona se vuelva más segura, en que empiece a aceptarse, a quererse, a valorarse. Sí, a valer por otras cosas, no solamente por lo que la gente ve, sino por cómo uno es. Exactamente, a quitar esa valía en un cuerpo, o en una cara, o en un pelo, o en un detalle, o en esa perfección que obviamente nunca es alcanzable, porque no existe no la existe. Perfección. ¿No? Siempre va a haber alguien que va a ser o más alto, o más flaco, exacto. O más lindo, o más divertido. Exacto. Digo, hay diversidad. Claro, y de y eso hay que se aceptarla. Trata. Hay que buscar, encontrar lo que uno tiene para brillar, ¿no? Totalmente. ¿Y cuánto impacta el peso de la familia en estas personas? Bueno, muchas veces es el detonante, ¿no? Por eso es tan importante también hablar de estos temas, ¿no? Claro. Para que aprendamos a eso, a no hacer comentarios, ¿no? De ningún tipo, sobre todo. Ya no hablo solamente de peso, ¿no? Hablo en general. Esos comentarios a veces, esas críticas que, bueno, que son exacto. totalmente inadecuadas, pero que a la persona le impactan y como que le explotan en la cara, ¿no? Aprender a que esos pensamientos que uno le pasa por la cabeza, a tener un filtro, ¿no? Exactamente, no hay por qué andar diciendo todo, exacto. ¿no? Porque no sabemos en realidad cómo a la otra persona le puede afectar. Quizás es una persona que está bien, que no claro. le está pasando nada, y pasa el comentario y chao. Y chao. Pero quizás puede ser un adolescente, un niño, o una persona que está pasando un momento de inseguridad o lo que sea, y ya se aferra a ese comentario y ahí empezamos. Claro, y de una cosa que de repente es alguna molestia, termina siendo una dismorfia, termina siendo una patología que luego hay que tratar. Así que está bueno darse cuenta de esto, o por lo menos, digo, conocer que existe esta patología y que le puede afectar mucho al otro. Así que está buenísimo que nos hayas traído este tema hoy. Te agradecemos muchísimo, Julia. Muchas gracias, María, un placer. Y bueno, decir, por supuesto, que además de hacer la consulta personal con Julia, también si estás lejos, a través de las redes sociales, a través de online. O sea, se puede trabajar y muy bien con estas cosas porque se charla un montón, ¿verdad? Sí, totalmente, con pacientes del interior del país y del exterior también. Ah, mira qué bien. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Para mí un placer. Y un placer de que nos traigas temas diferentes que tienen que ver con el buen vivir.